Au Guatemala, les fondements de la spiritualité maya reposent sur la notion du buen vivir, une manière de vivre, de penser, qui s'appuie sur le respect de la nature, des animaux et des hommes. Las diferentes concepciones que se le dan acerca de lo que pudiéramos llamar como Dios, que insisto es Ajau, madre y padre, entonces permiten establecer que ese Dios está dentro de toda la naturaleza, dentro de los seres humanos, dentro de los árboles, dentro del viento, dentro de la lluvia. Y eso ha llevado o llevó a los ancestros a sacralizar los elementos de la naturaleza. Cuando Occidente enfoca que Dios está en el cielo y la tierra es propiedad de Dios, y la tierra se lo ha dado al hombre, le ha dado las llaves al hombre según el Génesis de la Biblia. Yo creo que de ahí viene esta manera de entender cómo se está destruyendo la tierra, porque es una propiedad nada más. Ahora, la espiritualidad maya nos enseña que nosotros no somos dueños de la tierra. Ella es nuestra madre. Ella es dueña de nosotros. Somos sus hijos. No es nuestra propiedad. Alors, quel modèle de développement désirent les Mayas aujourd'hui pour affronter les jours à venir? ¿Desarrollo para quién? Creo que siempre lo han tenido los empresarios económicamente, ¿verdad? Pero nunca las comunidades. Tenemos todos los elementos de la naturaleza, de nuestro ambiente, ¿verdad? Pero nunca somos beneficiados de ellos. Entonces, al final, quienes lo explotan, ¿verdad? Porque es eso, ¿verdad? La explotación de los recursos. De los recursos para los empresarios, es eso, ¿verdad? Para ellos eso es desarrollo, pero yo creo que en nuestras comunidades el concepto de desarrollo es la convivencia armónica entre la naturaleza, dentro de todo lo que nos rodea, ¿verdad? El desarrollo es nuestra forma de pensar, sentir y vivir, nuestra forma, nuestras propias culturas en nuestras comunidades. El concepto de desarrollo podemos resumirlo como vivir bien física y espiritualmente en el lugar donde nos ha tocado vivir. Y eso engloba aspectos del desarrollo local para que nuestra gente no tenga que irse a los Estados Unidos a ganarse la vida y romper su familia. Y los ancianos y ancianas en la ceremonia nos dicen que esté alegre y contento tu cuerpo, y que esté alegre y contento tu corazón. Y esa es una visión global del desarrollo en todos los ámbitos de la vida. Martin est paysan. Il vit avec sa famille à Cerro de Oro, au bord du lac Atitlán. Mis ancestros me han dejado dicho que no quemar la tierra. Hay que cuidar la tierra y los animales, no matar a los animales. Entonces también cuidar de las personas. Si yo soy malo con la gente, entonces yo maltrato a la gente y maltrato a la tierra. ¿En qué me puede ayudar? Nada me puede ayudar. Entonces eso es lo que nosotros queremos, salir adelante con nuestras familias y vivir bien juntamente.